como lo que siempre fue, un ser de mucha paz y mucho amor. Un ser humano en el aspecto personal, un tío, un hermano, un amigo, un papá, un maestro para nosotras, para mí y mis hermanas. Y yo creo que lo que está ocurriendo ahora en esta, se ha desbordado el pueblo, todo el mundo, todo el que lo quiere, que yo dudo que hayan pocas personas en este universo que no lo quieran. Así yo creo que él quería que lo recordaran. Tanto respaldo de la gente, es una cosa que ha sido algo en Puerto Rico, aquí, en Miami, en todo sitio del mundo. Ha habido llamadas telefónicas, ha habido esto, respaldando a Walter. Esto él como que todo menos había programado esto. Él es una persona sana y nadie pensaba que iba a morirse tan rápido. Una cosa así de momento. Después que él vino de Miami de la última actividad, que había tenido un accidente en una bañera. Él siguió para atrás, para atrás, para atrás. Entonces se fue rápido. Y nunca pensaba, yo pensaba que iba a durar un poco más, ¿verdad? Todo lo que un ser humano que comparte con otro durante 50 años, además de trabajar, todo lo que un ser humano puede compartir con otro, lo compartí yo con él. Walter fue un ser humano sumamente espiritual. Él no se levantaba sin antes hacer su kriya yoga y su meditación. O sea que él se preparaba para enfrentar el día que estaba comenzando a vivir. O sea que él se preparó, siempre estuvo preparado para el momento que le tocara irse. Es recordar la semilla que él sembró, porque esas capas tenían un significado en su vida. Él se las ponía para llamar la atención, para que lo vieran esplendoroso, pero no era ese orgullo, era para él proyectar el esplendor de su corazón. Para lo que Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, pues él lo proyectaba con todo lo que te decía que era positivo, positivo, para que tuvieras una vida mejor en este planeta Tierra, y él lo lograba con esas capas. Él ha sido el mejor maestro. Tú te imaginas, ha sido un privilegio, no solamente porque es mi tío, nuestro tío, sino que tuvimos el mejor maestro astrólogo que se pueda conocer. Él es eterno. Él me decía, yo no tengo edad, yo soy eterno. Y ahora me doy cuenta que tenía razón.